If somebody loved you so much, they died for you, wouldn't you want to know them? And if there's a better way to live, then I'm going to run to it. And I want to see your purpose and plan for my life. Open your eyes and see how good God is. If somebody loved you so much, they died for you, wouldn't you want to know them? And if there's a better way to live, then I'm going to run to it. And I want to see your purpose and plan for my life. Open your eyes and see how good. Feel free to put your hands together because it's a celebration of what God has done this morning. It's a party up in here in what the Lord has done. Let's sing this together, church. We've waited for this day. We've gathered in your name, calling out to you. Your glory like a fire, awakening desire, will burn our hearts with truth. And you're the reason we're here. And you're the reason we're singing. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, the mighty river flowing from your heart and filling every part of our praise. Amen. Do you believe it? Your presence in this place, your glory on our face, we're looking to the sky. Descending like a cloud, you're standing with us now. Lord, unveil our eyes, 'cause you're the reason we're here. And you're the reason we're singing. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart and filling every part of our praise. Jesus, Jesus, open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart and filling every part of our praise. Yeah. And show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Let's sing this together. And show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Come on, church, let's sing it like we want to see Him. Hey! And show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. And open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, the mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Yeah, we say, oh, and open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Let's sing this one last time. Oh, flowing from your heart, filling every part of our praise. Amen. Buenos días, iglesia de Saddleback Berlin, y qué bueno que están aquí con nosotros.
para la gente que está aquí con nosotros y en línea. Hoy es un hermoso día. Mi nombre es Tony y soy el pastor de aquí de la iglesia. Qué buen día para alabar al Señor, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Hay un verdadero sermón muy inspirador del pastor Parion Owens. Y están muy cordialmente invitados para alabar al Señor. Y si están aquí, les pedimos que se tengan la máscara puesta para cantar con nosotros. Y si estás en casa, los invitamos a que alaben al Señor con nosotros. Church, we're just beginning a new year. And I think it's Iglesia, estamos aquí empezando un nuevo año. Entonces, yo lo veo correcto que empecemos aquí con la verdad. Entonces, la verdad es que Cristo es nuestro Salvador, y solo Cristo es suficiente para nosotros. Vamos a decidir hoy, vamos a seguir a Jesús y no hay vuelta. Let's sing this together. And Christ is my reward. And all of my devotion. And now there's nothing in this world that could ever satisfy. And through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Come on, lift your voices. And Christ is enough for me. Christ is enough for me. 'Cause everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. My joy and my salvation. Hope will never fail, for heaven is our home. Amen. And through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory, because Christ is enough for me. And Christ is enough for me, and everything I need is in you. Everything I need, oh, because Christ is enough for me. Christ is enough for me. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Let's sing this together. I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. Turning back, no turning back. Yeah. And because Christ is enough for me,
enough for me. And everything I need is in you. Everything I need, oh, because Christ is enough for me. Christ is enough for me. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. No, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no, no turning back, no turning back. Amen. Amen. Church, we're going to sing a new song today. Vamos a cantar una nueva canción, por lo menos para algunos de ustedes. Vamos a cantar una canción y va de que hay que, sí, que pasar tiempo con nuestro Creador y que él va a ser nuestra alegría. Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am one by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy. See, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your beautiful church. Let's sing that again together. I'm standing here in your presence, in a grace so relentless, I am one by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy. See, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Lift my head to see your glory, Lord of all, so beautiful. And here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face, my secret place.
face I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh. It's only your love, God. It's you and you alone. Let's sing this together, church. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. In Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. In Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I'll breathe you to your love. Oh, your love. God, we pray this morning that your presence por este día. Te pedimos que tu presencia llene este cuarto y te pedimos que bendigas a la gente que está aquí y a la gente que está en su casa y que esta es tu casa y que quien en tu casa se haga tu voluntad y que se imparta tu sabiduría y tu amor, Señor. Y te damos gracias por las personas que están aquí. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola de nuevo. Mi nombre es Tony y soy el pastor de aquí y les doy gracias por estar aquí con nosotros y vamos a seguir con las alabanzas después del servicio, entonces se pueden sentar. Y antes de que empecemos con el sermón, tengo un par de anuncios. Primera vez, en las semanas pasadas ha habido mucha gente preguntando cómo me puedo integrar a la iglesia y qué tipo de cómo le puedo hacer. Entonces la clase 101 va a empezar el 11 de enero, el martes 11 de enero a las 7 p.m. vía Zoom. Entonces, si estás interesados en esta clase o sobre la iglesia o tienen preguntas sobre preguntas sobre la iglesia, entonces pueden rellenar una connection card y mandarnos su información y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Otro anuncio que tenemos es otro evento que va a pasar el siguiente sábado y se llama Eins, que significa uno en alemán, y va a ser un servicio en línea y live, y si necesita registrar directamente en la catedral, entonces hay un grupo para adopción, para familias, para refugiados, para gente y para adolescentes. Hay muchos grupos de oración, entonces nosotros nos vamos a unir a un grupo de otras iglesias, entonces vamos a hacer nosotros un cuarto de en Zoom, un para la gente multicultural donde se pueden oír
y toda la gente que son de otras culturas, y vamos a estar en oración para a todos los las personas que son de diferentes culturas aquí en Berlín. Y si quieres unirte con nosotros el siguiente sábado, puedes registrarte en el Connection Card, o se pueden registrar en einsforberlin.de. Ese es solo para la gente que sepa alemán, porque no hay información ni en español ni en inglés. Si no, se pueden poner en contacto con nosotros y les podemos enviar la información para que se unan a nosotros en el grupo. Y ahorita vamos a invitar a Tomás para que hable Tomás de nuestro ministerio de oración. Entonces él nos va a explicar un poco más qué es lo que está pasando, qué tipo de oración, cuáles son nuestras ideas. Y así que Tomás nos va a explicar un poco más del ministerio de oración. Buenos días. Antes de empezar con los anuncios del Ministerio de Oración, les quiero pedir un aplauso para el equipo de alabanza, porque hacen un excelente trabajo aquí con ellos. Y la segunda cosa que les quiero nombrar, tenemos un poco de información de la siguiente persona, que él nos da la voz para las cosas que hacemos y que... Entonces, de la gente que no pueda hablar ni se pueda agachar por cuestiones de salud, entonces quiero pedirles que nos pongamos en oración. Padre, nos ponemos en unidad en contra de cualquier espíritu de opresión, de cualquier persona que estén en silencio, y los condenamos en el nombre de Cristo Jesús, y que el poder del Espíritu Santo los llene de amor y de poder, y que los libere de cualquier opresión, y ellos podrán hablar y se puedan agachar en tu nombre, Cristo Jesús. Te agradecemos. Amén. Entonces, ahora sí, por la razón en la que estoy aquí, del Ministerio de Oración. Entonces, aquí en el Ministerio de Oración hacemos un par de cosas. Hacemos los lunes y los viernes, nos juntamos todos en Zoom para oración. Y hay un link ahí en nuestra página de internet para que se puedan unir. Entonces, todas las... que a veces han de preguntar qué pasa con la gente, con las connection cards, en dónde se van y qué pasa con ello, y si nosotros les podemos asegurar que estas son todas que son confidenciales, entonces que nosotros las recolectamos y son recolectadas por el pastor Tony o por mí, y yo las distribuyo a la gente que está en el equipo de oración. Entonces, yo les quiero asegurar. Entonces, todo el equipo de oración tiene que un contrato de privacidad. Entonces, nadie va a escuchar sus problemas ni nada de eso afuera del equipo de oración. Al menos de que ustedes nos den el permiso de poder pasarlo a los demás para que oren por ustedes. Entonces, como el pastor Tony... estaba diciendo que tenemos un evento de oración este sábado, entonces todas las iglesias de Berlín se van a juntar para estar juntos en oración, y va a haber y estamos orando para que estas oraciones muevan a la ciudad y a Alemania. Entonces queremos tener una esquina de oración, y que también queremos tener caminatas de oración y un poco más de cosas de oración para ustedes. Entonces, nosotros les quiero decir que sin Dios nosotros no somos nada, y el hombre no puede hacer nada sin Dios. Entonces, yo lo estaba tratando de explicar a mis hijos que cómo es esto. Entonces mi hija decidió leer versículos random, entonces
Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, nos dio la libertad de ir en oración y poder estar en contacto con ellos. Entonces nosotros, Dios necesita de nosotros para que nosotros. Entonces mi hija fue a la Biblia y en Salmos 4. En este versículo dice que Dios promete ir a visitarte y los ángeles te van a llenar. Y Dios nos ha dado dominio sobre los animales y sobre todo cualquier cosa, y los ha puesto todos debajo de nuestros pies. Entonces aquí Dios está dando el dominio de todas cosas sobre la tierra. Entonces, al menos de que nosotros le pidamos a Dios que venga a nosotros, Dios no va a venir. Entonces necesitamos orar para que Dios pueda trabajar en nosotros. Sin ese permiso, Dios no va a hacer nada. Hay muchas cosas que podemos hacer en el equipo de oración, y cualquiera que esté interesado, cualquier persona que quiere estar en el equipo de oración, nosotros pueden llenar el papel del Connection Card y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Señor, te damos gracias por estas cosas, Señor. Yo lo pongo todos en tus manos, y que la iglesia es tu casa de oración. La oración no es un regalo lo que tú das, sino es algo que todo el mundo sabemos. Es una comunicación directa contigo, Señor, y que tenemos aquí, que tú nos has dado a través del Espíritu Santo. Te pedimos que nos des la visión para saber qué deseamos. Y entonces que te pedí. Tu palabra dice que tú has plantado nuestro corazón, es la palabra en nuestro corazón, y que crezca, Señor, y que crezca en abundancia. Y te damos gracias por cualquier cosa que tú nos das, sino que tú nos des la voluntad de oración y estar en contacto contigo, Señor, directo, y que toda la gloria esté sobre ti. Te damos gracias por todas las oraciones contestadas. Te damos gracias por todas las esperanzas que tenemos en ti, y te damos gracias por todas las promesas que vas a cumplir y que ya has cumplido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Tomás, por introducir el ministerio de oración. La gran cosa, la mejor de todo, es que no importa dónde vivas, si vives aquí en Berlín o a través de Europa, sino puedes estar en el equipo de oración y tú puedes orar por esta iglesia, por la ciudad, por este continente. Entonces, no importa dónde estés, hay un lugar para ti en el equipo de oración. Solo tienes que rellenar la carta de conexión. El sermón de hoy es Límites, la gracia limitada y paz. La primera vez que yo escuché esta vez, pensé en dos eventos en mi vida. La primera fue cuando me uní a Saddleback hace 8 años, cuando todavía no creía. Siempre escuchas un par de palabras que nunca sabes qué significan. Entonces no sabes en verdad qué es lo que significan. Pero toda la gente alrededor que está aquí sí saben. Entonces la gracia es una palabra que no mucha gente conoce. Y paz es, para mí, solo significaba un tiempo donde no había guerra. Y entonces me tomó un poco de tiempo para significa la gracia de Dios y qué significa en verdad estar en paz. Y la segunda cosa que pasó en mi vida, que pasó un par de años, yo estaba en Rumania y estaba visitando un monasterio. Y estaba visitando estos hermosos ministerios ortodoxos. Y había una persona ahí con la que hablé. Y yo hice algo mal hace 20 años. Y desde hace 20 años vengo a trabajar aquí en este ministerio. Desde hace 20 años para que Dios me perdone. Y yo me quedé así como que... Y yo me quedé pensando, bueno, mi punto de vista es un poco diferente.
Entonces yo entiendo que la ortodoxia, el ministerio ortodoxo es un poco diferente al de nosotros. Entonces nosotros creemos que Dios ya nos perdonó los pecados en la cruz, entonces solo tenemos que aceptar a Cristo y su... Y a lo mejor no estás viendo en línea y estás pensando, yo hice algo mal y estoy esperando a que Dios me perdone desde hace años. A lo mejor tú eres nueva aquí en la iglesia y en seguir a Jesús, entonces yo no sé, la verdad no sé qué significa la gracia y paz en este contexto. Entonces este es el sermón correcto de Pastor Buddy. El Pastor Buddy es uno de nuestros ancianos de la iglesia y él es el que está viendo todos los campos en los campos internacionales y él es mi mentor aquí en Saddleback. Entonces a mí me encanta escuchar al Pastor Buddy, entonces vamos a escucharlo. Qué bien que estés aquí hoy en este cálido y agradable día en el sur de California. ¿Sientes mucho calor? Aunque se abran las puertas, nadie se contagiaría de COVID, pero todos podríamos morir de neumonía. Por eso, me alegra que estén aquí, soportando esto. Y quiero dar la bienvenida a todos los campus del sur de California, a quienes nos ven en línea, pero en especial doy la bienvenida a mis queridos amigos de los campus en Berlín, Buenos Aires, Hong Kong y Santa Rosa, en Filipinas. Los quiero mucho. Ya quiero volverlos a ver. Me alegro de que estemos juntos hoy. Si quieres tomar tus notas del mensaje, quiero ver la palabra de Dios para encontrar esperanza para empezar el año nuevo. A todos nos haría bien un poco de esperanza en este momento. Y para eso, les daré una nueva forma de ver dos de las más importantes palabras de bendición en nuestra vida en Cristo. Hay dos palabras que uso para orar por ti, porque están en todas las Escrituras, en forma de oración. Las palabras son gracia y paz. Hoy quiero que veamos sobre la gracia y la paz ilimitadas de Dios, porque si hay algo que necesitamos, es la gracia y la paz. El apóstol Pablo inicia todas sus cartas en el Nuevo Testamento, y son 13, inicia cada una con la misma oración de bendición. Una y otra vez dice, gracia y paz. De hecho, veamos un ejemplo en Romanos capítulo 1. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una y otra vez dice, gracia y paz, 13 veces lo expresa. Pedro hizo lo mismo en sus dos cartas, solo que lo amplía. Dice, que la gracia y la paz abunden en ustedes. Juan lo hizo en Segunda de Juan y Apocalipsis. Dice, gracia y paz a ustedes. Pero la gracia y la paz, esta bendición, no es una formalidad. No es solo Pablo siendo cortés. No dice, bueno, ahora que ya he dicho eso, les diré por qué les escribo esta carta. La gracia y la paz no son una formalidad. A Dios no le importan las formalidades. Le interesa la vida, y cada palabra suya nos da vida. No hay líneas innecesarias en las Escrituras. Hay un sermón en cada frase, y 17 veces leemos esta bendición, esta frase, gracia y paz para ti. Es como si Dios dijera, oye, pon atención, ¿cuántas veces tengo que decirte que esto es algo que tengo para ti? Que la gracia y la paz no son solo un deseo. La gracia y la paz son un regalo de Dios. Es para que seamos sinceros y experimentemos y vivamos en su plenitud. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Y qué es la paz? ¿Y cómo son y por qué están unidas? ¿Y qué diferencia hacen? ¿Por qué debería importarme? Bueno, cuando comprendes la plenitud de la gracia de Dios y todo lo que se encierra en esa pequeña palabra, y cuando entiendes la plenitud de la paz de Dios y lo que conlleva esa pequeña palabra, eso marca toda la diferencia del mundo. Comenzaré por analizar la gracia ilimitada de Dios.
Verás, creo que la mayoría de los creyentes tienden a pensar, si dices, bueno, ¿qué significa la gracia? Dirán, bueno, significa el favor inmerecido de Dios. Y sí, eso es cierto. Eso es una parte de lo que es la gracia, es la bondad de Dios. Y su favor, que se derrama sobre nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque en su amor, Él solo quiere dárnoslo. Punto. Es su decisión soberana, el darnos de su gracia. No la merecemos, no podemos ganarla, no podemos trabajar por ella, no podemos comprarla. No es una recompensa por buen proceder, como si, bueno, he hecho muchas cosas buenas, ahora Dios me debe un poco de gracia. Esto puede ser una noticia para algunos, pero Dios no les debe nada. Todo lo que Dios hace por nosotros no es porque esté en deuda con nosotros. Lo hace por su amor, su bondad y su misericordia. Y no hay ninguna cantidad de buenas acciones o palabras o buenas intenciones que sean suficientes para ganar el favor de Dios y para que Él piense así. Bueno, creo que mejor les pago y les muestro algo de gracia. Así que Dios no te debe nada, pero te ha dado todo en Cristo. Así que quiero que escribas en tus notas. Esto es lo primero que debes anotar. La gracia es la bondad y el favor que nunca podría merecer. Es la bondad y el favor que nunca podría merecer. Quiero que veamos unos versículos sobre la bondad y el favor de Dios en las Escrituras. Miren Romanos 2, versículo 4, dice: la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Noten que no dice que su arrepentimiento los guía a la bondad de Dios. Es la bondad de Dios la que te guía al arrepentimiento. No te arrepientes para ganarte el perdón de Dios. Te arrepientes porque Él ya te lo ofreció. Y en su misericordia y su bondad, ahora te atrae a sí mismo y te guía al arrepentimiento. En Tito capítulo 3, la Biblia dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Mira la última parte de ese versículo de nuevo. Nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Algunos piensan, por supuesto que voy a ir al cielo, porque mira todas las cosas buenas que he hecho. Seguro que de alguna manera han inclinado la balanza a mi favor. Bueno, te diré algo más que podría ser una noticia para ti. No hay balanzas en el cielo. Así no funciona. Muchos piensan que si hago suficientes cosas buenas, éstas superarán a las malas y entraré. Bueno, ¿cómo sabes cómo funciona? ¿Se trata de uno por uno? Si hago algo malo, ¿tengo que hacer algo bueno? ¿O hay ciertas cosas malas que tienes que hacer muchas cosas buenas? ¿Y quién lo dice y cómo podrías saberlo? ¿Y qué pasa si te quedas corto en una buena acción? De todo eso, no se puede negociar con Dios para entrar al cielo. No podemos hacerlo. No tenemos nada para negociar. Déjame decirte algo que puede sorprenderte. Los buenos no van al cielo. Lo acaba de decir el predicador. Los buenos no van al cielo. Solo quienes han sido perdonados. No depende de tu bondad. Nadie es perfecto. No depende de tu bondad. Es por la bondad de Dios. Miren este pasaje en la pantalla. De Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. La Biblia dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Es decir, no tiene nada que ver con lo bueno que has hecho, para que nadie presuma de ello. Nadie puede presumir de cómo llegó. ¿Te imaginas si el cielo estuviera lleno de gente presumiendo de cómo llegó allí? Ya sabes, y tú cuentas tu historia y otro dirá, bueno, eso está bien, pero espera escuchar mi historia sobre todo lo bueno que hice para llegar aquí. Así que Dios se sienta y mira hacia abajo para ver a esa persona. No hay balanzas, no se trata de buenas obras, es solo por la gracia de Dios. Romanos 5 dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos,
En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. No murió por quienes se portan bien o por quienes se justifican a sí mismos, sino por los malvados. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a que cambiaras tus hábitos o mejoraras tus acciones, o te comportaras y probaras de alguna forma que eras digno antes de morir por ti. Él murió por ti. Y también pagó el precio cuando aún pecabas contra Él. Ahora déjame ser claro. La gracia de Dios no es una licencia para continuar viviendo un estilo de vida ofensivo para Dios. No es una licencia para pecar. Recuerda, es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento, porque quiere que cambiemos cómo pensamos y vivimos. Efesios 2 dice, miren en la pantalla, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Por eso, la gracia es la bondad y favor inmerecido de Dios. Y si nunca hiciera otra cosa por nosotros, solo podríamos decir gracias. Pero empiezo a creer que la gracia tiene tanto que ver con el poder como con el favor. Y quiero mostrarte un ejemplo de esto en 2 Corintios capítulo 12. Y en este pasaje, Pablo nos habla de una conversación que tuvo con Dios, donde le rogaba a Dios que lo liberara de su sufrimiento. Y si lo piensas, si alguien merecía ser librado del sufrimiento, además de Jesús, era el apóstol Pablo. Cuando piensas en todo lo bueno que hizo y en todo lo que hizo por el Evangelio, piensas, bueno, si alguien debería ser librado del sufrimiento, de los problemas, ese sería Pablo. Pero la Biblia dice, Pablo dice, tres veces le rogué al Señor. Está desesperado. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia. Déjenme detenerme aquí para aclarar el punto. Tres veces dijo, te basta con mi gracia. Si la gracia fuera solo bondad y favor, bueno, esa respuesta de Dios no suena muy amable o favorable. Mira, Pablo pide misericordia. Y Dios dice, no, mi bondad es suficiente. ¿Qué bondad? ¿Alguna vez le has hecho esa pregunta a Dios? ¿Qué bondad? ¿Te estás burlando, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué permites que esto ocurra? Es la siguiente frase de ese verso, la que es tan importante, porque Dios se está explicando, elabora, expone, Él define sus términos. Dice, vean de nuevo la pantalla, dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios dice, mi gracia es tu fuente de poder. De hecho, quiero que escribas eso en tus notas. La gracia es mi fuente de poder. La gracia es mi fuente de poder y es más efectiva en tu debilidad, en tus tiempos de necesidad. Y Dios dice, mi gracia es la fuente de poder que te ayuda a permanecer en pie cuando te quedas sin fuerzas. Es tu fuente de poder cuando crees que ya no puedes seguir adelante. Por eso la gracia y el poder están directamente ligados a este verso. La gracia y el poder son inseparables. Ahora, ¿qué clase de poder te da la gracia de Dios? Bueno, estos son cuatro puntos que podrías anotar. Primero, por su gracia te da poder para soportar cualquier situación por la que atravieses. Para soportar cualquier situación por la que atravieses. Así que le dice a Pablo, mi gracia es el poder que te sacará adelante. Otra vez, 2 Corintios 12, 8, 9. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Segundo, te da poder para resistir la tentación. Te da poder para resistir la tentación. 1 Corintios capítulo 10. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida. Ese es su poder. Él les dará también una salida
a fin de que puedan resistir. Tercero, te da poder para realizar las tareas que tienes por delante. Si te sientes abrumado por lo que estás afrontando, recuerda Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa fuerza es un obsequio de su gracia. Y cuarto, Él te da poder para influenciar en el mundo que te rodea por Cristo. Jesús dijo en Hechos 1:8, dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, a donde vayas, es su gracia la que te permite influenciar en el mundo que te rodea, por Cristo. Poder para soportar, poder para resistir, poder para realizar y poder para influenciar. Y este poder no es algo que puedas generar por ti mismo. Por eso Pablo le rogó a Dios que lo saque de su apuro. Si hubiera podido librarse solo, lo habría hecho. Tres veces le dijo a Dios, no puedo soportarlo más. Y Dios le decía, yo sé que no. Mi gracia será la fuente de poder para que superes lo que estás pasando. Anota esto, escribe esto en tus notas. La gracia no es solo la bondad a favor que nunca pueda merecer, sino que la gracia es el poder que nunca podría generar por mi cuenta. Es el poder que nunca podría generar por mi cuenta. La gracia de Dios no es pasiva, no es delicada ni frágil. La gracia de Dios es intensa, explosivamente dinámica, es expansiva, es inconquistable. Ella rebosa de fuerza vital. Es su gracia la que te salva. Y es su gracia la que te mantiene así. Es la que rompe las cadenas en la vida de las personas, la que hace libres a las personas. Es la gracia de Dios la que le dice al juicio de Dios, apártate, los pecados de este están cubiertos. La gracia es una crisis para la ley, y si eso no es poder, no sé qué es. Ahora debo contarte una historia. Debo contarte lo que me pasó el 20 de diciembre a las 2:09 p.m. Estaba trabajando en el mensaje, había estado así por un par de días, quería tenerlo casi terminado antes de Navidad. Así que estuve trabajando por un par de días y el 20 de diciembre llegué al punto al que siempre llego cuando escribo un sermón, no falla. Llegué al punto en el que me puse a pensar, ¿en serio? ¿Vale la pena hablar al respecto? ¿Estoy hablando de más? ¿Estoy haciendo perder el tiempo a los demás? ¿Hará alguna diferencia en la vida de alguien? ¿Hay alguna otra cosa de la que deba predicar? Siempre me pasa lo mismo. He llegado al punto de saber que cuando me pasa, estoy por rendirme. Pienso, aquí voy de nuevo. Pero es algo real. Así que manejaba al trabajo esa mañana, mientras conversaba con Dios. Y dije, Señor, dime sobre qué se supone que debo predicar. Pienso que es lo que quieres que haga, pero estoy cambiando de opinión, no lo sé. Pero no sé qué más hacer. No quiero que alguien pierda el tiempo. ¿Es esto realmente lo que quieres que haga? Pensé, voy a seguir. A menos que me digas que haga otra cosa. Tienes que dejarlo muy claro, porque ahora mismo no me siento bien al respecto, pero no sé qué más hacer. Llegué a mi oficina y tenía muchas cosas que hacer, así que a eso de las 2 en punto finalmente pude volver al mensaje. Me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Volví a mirar el manuscrito del mensaje y me entraron ganas de comer dulces. Quería caramelos, ¿sabes? A veces ayudan a que mi cerebro funcione, así que busqué en el cajón de mi escritorio y tomé este paquetito de Sweet Tarts. Se están volviendo muy mezquinos hoy en día. Tienen estos paquetitos y solo hay 3 adentro. Así que saqué este paquetito de Sweet Tarts. Miré la pantalla
y lo abrí y dejé estos tres caramelos sobre el escritorio y miré la pantalla, me incliné, tomé uno y lo mastiqué. E iba a inclinarme a tomar el siguiente y entonces miré abajo a mi escritorio. Miré los dos caramelos que estaban sobre mi escritorio y esto es lo que vi. ¡Gracia increíble! Y pensé, bien, me parece que comprendo. Voy a proseguir con este mensaje. ¡Gracia increíble! ¿Quién diría que tienen palabras? No lo sabía, los empezaron a hacer hace poco. Y tienen estas dos palabras. Algunos dirán, vaya, qué coincidencia, ¿no habrá sido suerte? ¡No! ¡No es una coincidencia! ¿Es una broma? De los millones de paquetes de Sweet Tarts que hay en el mundo, que ese día específico, en ese momento, me toque el que tiene las palabras gracia e increíble. ¿En el paquete? ¿Una coincidencia? ¿Es una broma? No lo creo. Creo que en realidad se necesita más fe para pensar que fue una coincidencia. Si consideras cuál es la probabilidad, que en el hecho de que Dios acababa de hacer algo, que hizo que algo sucediera. Y podrías pensar, bueno, Pastor Buddy, ¿estás diciendo que Dios te habló a través de un caramelo? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Y por qué no podría hacerlo? Siguió a los Reyes Magos con una estrella. Sin duda puede hablarle a esta cabeza de chorlito a través de un caramelo. Bien, no soy tan sofisticado, no tengo una estrella, solo un Sweet Tart. Si crees que es una coincidencia, me da pena por ti, porque no entiendes el sentido del humor de Dios. Es en momentos como ese que puedo imaginar a Dios en el cielo, llamando a mis abuelos. Bien, vengan, 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 vengan aquí, tienen que ver esto. O llamando a mis amigos que se fueron antes que yo, como el Pastor Glenn. Glenn, Pastor Glenn, ven aquí. Steve Rudenbar, ven aquí. Manchao, ven aquí. Ven aquí, John Baker, ven aquí. Tienen que ver esto. ¿Quieren reírse? ¿Quieren ver cómo Buddy se vuelve loco? ¡Miren! ¿Bien? Y recibo este caramelo. ¿No? Y quedo embobado. Y en el cielo, se ríen de mí. Oigan la palabra del Señor, amigos. Su regalo es que la gracia y paz sean suyas en abundancia. Quiero hablar de la paz sin límites de Dios. No hablaré más de caramelos, ¿está bien? No es que pase siempre, fue algo que pasó. El pastor Tom en el último servicio me dijo, ¿será que el tercer caramelo que comiste tenía la palabra paz? Nunca lo sabremos. ¿Qué hay de la paz? ¿Qué clase de paz da Dios? La palabra del Antiguo Testamento o de la Biblia que se usa es la palabra shalom. Así que si la lees en el Antiguo o el Nuevo Testamento, pues es el contexto del pueblo de Dios. Recuerda que el concepto de paz estaba asociado a lo que es el shalom. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la clase de paz que Dios nos da? Bueno, en primer lugar, Dios vino a traer paz entre Dios y tú. Jesús no vino a juzgarte. No vino a perseguirte. Él no vino a condenarte. No vino a castigarte. Dios vino en la forma de un bebé para poner paz, para ofrecer paz a cualquiera que recibiera la paz como su regalo. Dios hacía lo que solo Él podía hacer. Estaba poniendo fin a nuestro conflicto con el cielo. Todo lo que debes hacer es aceptar sus condiciones de paz. ¿Lo has hecho? Si no, en unos minutos te daré la oportunidad de hacerlo. Pero como la gracia, la paz es mucho mayor de lo que imaginamos. Verás, la gente cree que la paz significa no tengo ningún conflicto. Pero la paz bíblica, el shalom, el tipo de paz que Dios da, no es solo la ausencia de conflicto. De hecho, quiero que escribas esto en tus notas. La paz no es solo la ausencia de conflicto. Es mucho más que eso. La paz bíblica es también la presencia de la bendición.
No es solo la ausencia de conflicto, es la presencia de la bendición. No es solo la ausencia de hostilidad. La paz bíblica, el shalom, incluye muchas otras cosas que compartiré contigo. No es una invención mía. Esto, lo que estoy a punto de compartir contigo y hacer que escribas, es lo que encierra el concepto bíblico de la paz de Dios. Así que quiero que escribas estas cosas. Primero, la paz de Dios incluye el orden. Incluye el orden. ¿Es tu vida confusa? ¿Es caótica? ¿Está en desorden? Esto es lo que dice la Biblia, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Es lo opuesto al desorden, es el orden. Segundo, Él te da paz, que es la plenitud. La plenitud de vida. ¿Te sientes vacío? Mira lo que dice la Biblia. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. La paz de Dios también incluye la terminación. Anótalo, la terminación. ¿Te sientes incompleto? Hay algo que falta. Hay algo que nunca se acabará. Esto es lo que dice la Biblia en Filipenses 1:6. Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Esta es una promesa del Dios de la paz. También incluye la prosperidad. La prosperidad. ¿Sientes que te falta algo o que no tienes lo suficiente? Escucha, la prosperidad de la paz de Dios no significa que te harás rico repentinamente. No se trata de eso. Que la paz de Dios, como la conoces, es su shalom, se vuelve la fuente que supla tus necesidades. Esto es lo que dice Filipenses 4. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, no todo lo que codicien. Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. La paz de Dios también incluye la tranquilidad. Tranquilidad. ¿Tienes muchas preocupaciones? ¿No paras de pensar? ¿Te parece que tu mente tiene una mente propia y no puedes refrenarla? Se desplaza en direcciones aterradoras y angustiosas. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Así que si tu mente da vueltas, es difícil que estés en paz en cualquier otro aspecto de tu vida, pues son tus pensamientos los que pueden tomar direcciones locas, direcciones de temor y ansiedad. Pero siempre me gusta decir esto, si fijas tus pensamientos en Dios, Dios corregirá tus pensamientos, porque Él da una paz perfecta a aquel cuya mente se mantiene fija, enfocada en Él. Voy a hablar en un momento sobre cómo hacerlo. Pero la paz de Dios también incluye salud y bienestar. En el cuerpo, alma y espíritu. Salud y bienestar. Dirás, bueno, espera un momento, ¿no estaba enfermo Pablo cuando escribió estas cosas? Su paz no es una promesa de que nunca te enfermarás. Pero al tener paz, vives una vida más saludable. Esto es lo que dice en Primera de Tesalonicenses. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que se fijen en lo que acaban de escribir. Fíjense, orden, plenitud, terminación, prosperidad, tranquilidad y salud. ¿Le vendría bien ese tipo de paz a tu vida? Es el regalo de Dios para ti. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesús, a quien, por cierto, llaman Príncipe de Paz. Hemos hablado de ello en los servicios navideños. ¿Qué tal si volvemos al verso de Isaías 9, cuando está profetizando acerca de Jesús? Dice, se llamará su nombre, se refiere a Jesús. Admirable consejero,
Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Jesús es el Príncipe de paz. ¿Y qué quiere decir que el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin? Significa que, como la gracia, la paz de Dios es muy amplia. Y la influencia y eficacia de su paz continuamente se expande y crece en todas las áreas de tu vida. Fluye como un río, se desborda como una fuente en ti, se extiende como un fuego. Se expande como la levadura en la masa. Se multiplica como una semilla que se convierte en una cosecha de paz, de plenitud y de tranquilidad y de orden en tu vida para cuerpo, alma y espíritu por el aumento de su soberanía y su paz sin fin. Se mueve en las personas. ¿Sabías que esas palabras, gracia y paz, podían estar tan llenas de significado y que podrían traer tanta bendición a tu vida? ¿Ves por qué Dios lo dice 17 veces? Eso es lo que Jesús vino a darnos. Es lo que anunciaron los ángeles en su nacimiento. Miren el verso en Lucas 2. Los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor, su gracia. Paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Escríbanlo en sus notas. Cuando la gracia de Dios reposa sobre ti, la paz de Dios gobierna en ti. Cuando la gracia de Dios reposa sobre ti, la paz de Dios gobierna en ti. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo se consigue esa paz? La Biblia dice lo siguiente en Colosenses 3:15. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Quiero que rodeen la palabra dejen. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Significa que Dios está más que dispuesto a darte su paz, pero tú tienes que darle permiso. Tienes que dejarlo, permitírselo. Tienes que invitarlo, recibirlo en tu vida para que la gobierne. La magnitud de su gobierno en tu corazón depende solo de ti. Puedes tomar nota. La magnitud de su gobierno en mi corazón depende de mí. Es tu decisión. Y debes tomar una decisión todos los días. Te pregunto, ¿quién gobierna tu vida hoy? Lo sabrás según la cantidad de paz que tengas. Si no tienes paz, no estás dejando que la paz de Cristo gobierne tu corazón porque Dios quiere hacerlo. En cambio, te dejas llevar por el conflicto, la ansiedad, el desorden y el miedo. ¿Cómo puedes dejar que la paz de Cristo gobierne tu corazón? Esto dice la Biblia en el Salmo 85. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz. La promete a su pueblo y a sus fieles, quienes lo adoran. Pues adóralo. Si quieres la paz de Dios, debes adorar al Dios de paz. ¿Por qué no lo anotan al margen? No está ahí para completar, pero es buena, ¿no creen? Si quieres la paz de Dios, debes adorar al Dios de paz. Y me resulta increíble cuántas veces la adoración ha ordenado mis pensamientos y ha traído paz a mi cuerpo, alma y espíritu cuando mi mente va acelerada, o cuando el miedo se apodera de mí, o cuando se me acaban las fuerzas y fallo, me detengo y adoro al Señor, y Él me restaura. Cada vez. Nunca me ha fallado. Él restaura la paz, la plenitud y la tranquilidad
y la calma a mi espíritu. Trae orden y estabilidad a mi vida. ¿Y cómo lo hago? ¿Cuándo me detengo y adoro? Es sencillo, una cosa que hago es cantarle. No voy a cantar, tranquilos. Le canto a él. Canciones de alabanza. En el coche, para que no me oiga nadie. No es asunto de nadie. Y no importa si no tienes buena voz, a Dios le da igual. Si tienen hijos, recordarán cuando eran niños y venían a cantarles una canción, ¿no? Y decían, adelante, y empezaban y no sabían la letra y no daban una nota. No decían, largo, vuelvan cuando aprendan a cantar. No, decían, otra vez. ¿Cierto? A Dios no le importa cómo suena tu voz, solo cántale. Y es que cantar hace que te concentres con cuerpo, alma y espíritu. Cantar es una experiencia emocional, te atrapa el corazón. Y es una experiencia intelectual, pone tu mente a trabajar porque piensas en la letra que vas a cantar. Y es algo físico también, son todas las facetas de la persona. Te ayuda para que estés enfocado en tu Salvador. Es un buen modo, como dice la Biblia, de llevar tus pensamientos a Cristo. Y para mí siempre funciona. Como dice Isaías 26, versículo 3, Dios te da paz cuando tus pensamientos se enfocan en Él. Como dije, cuando te enfocas en Dios, Dios enfoca tus pensamientos. Trae orden, trae sanidad, trae claridad y trae esperanza. Esperanza al adorarlo. En los momentos más difíciles, adorarlo ha sido clave para obtener su paz. Cuando lo adoro como proveedor, Él me asegura que nada me faltará. Cuando lo adoro como consejero, me ordena el pensamiento y me muestra el camino. Cuando lo adoro como consolador, alivia el dolor de mi corazón. Cuando adoro a Dios como sostén, llena el vacío en mí. Cuando lo adoro como Salvador, el que perdona mis pecados, me limpia la conciencia. Su palabra es verdadera, les da paz, la promete a sus fieles quienes lo adoran. Así que adórenlo. Adórenlo en la enfermedad. Adórenlo en la oscuridad. Adórenlo en la confusión. Adórenlo en la tristeza. Adórenlo en el dolor. Cuando se sientan vacíos y la paz de Cristo gobernará sus corazones. ¿Por qué? Porque Él ha ordenado y prometido paz a quienes lo adoran. Jesús, nuestro príncipe de paz, dijo esto en Juan 14. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. No dejen que sus corazones, ahí está la palabra, no permitan que ocurra. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Mi oración para ti hoy es la oración que hizo Pablo. Gracia y paz para ti. Mi oración es que la gracia de Dios, su bondad, su favor y su poder te sean suficientes para cubrir cualquier necesidad, para satisfacer cualquier deseo, sanar cualquier herida, consolar corazones, para fortalecer cualquier debilidad, para desechar cualquier duda. Y, como dice la Biblia, para cumplir tus buenos propósitos y actos realizados desde la fe. Y pido que la paz de Dios, su plenitud, su estabilidad y sus bendiciones abunden en cada área de tu vida. Esa es mi oración para ti, en el nombre de Jesús. Gracia y paz para ti de parte de Dios y el Señor Jesucristo, gracia y paz para ti en abundancia. La única forma de que la paz de Cristo gobierne tu corazón es dejar que Cristo te gobierne.
cada día decir, Señor Jesús, Príncipe de Paz, ven a gobernar mi vida. ¿Ya lo has hecho? ¿Has vivido esa primera vez en la que has invocado a Dios y le has entregado tu vida a Jesucristo y has dicho, Señor, recibo tu perdón por mis pecados? Quiero que vengas y tomes el trono de mi vida y la gobiernes con tu paz. ¿Has hecho esto alguna vez? Escuchen, si tienen una relación personal con Jesús, lo saben. Igual que saben si tienen el permiso de conducir. O la tienes o no. Y si tú nunca has aprovechado la oportunidad de recibir el don del perdón por tus pecados y la garantía de la vida eterna con el Señor Jesús, quiero darte la oportunidad de hacerlo. ¿Qué mejor forma de empezar el año que una nueva vida en Cristo? Miren este verso en pantalla y luego oraremos. La Biblia dice, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Vamos a orar, todos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu promesa de gracia y paz a tu pueblo. Lo has prometido. Prometes plenitud, fuerza, poder, misericordia y claridad. Tenemos tu palabra. Y Señor, hoy por fe recibimos tus dones de gracia y paz. ¿Por qué no haces tuya esta oración conmigo? Haz esta oración en tu corazón. Señor, hoy me rindo ante tu gracia. Te doy gracias por tu bondad y favor sin límites. Y te pido que tu gracia sea mi fuente de poder para soportar cualquier cosa, para resistir la tentación, para llevar a cabo mis tareas y para influir en el mundo a mi alrededor para Jesús. Si nunca has abierto tu corazón a Cristo, en tu corazón ora así, Señor, Jesús, Príncipe de Paz, no lo entiendo todo, pero hoy elijo dejarte gobernar mi vida. Ven y ocupa el trono de mi corazón. Y que sea tu paz la que gestione mis conflictos. Trae la paz entre Dios y yo. Trae paz a mi interior. Que la paz sea la fuente de mi toma de decisiones. Que tu paz arroje luz a mi confusión. Me rindo ante ti, Señor. Te abro mi corazón y digo, ven, por favor. Recibo tu gracia y tu paz. Señor, ayúdame a ser un canal de tu gracia y tu paz en el lugar que ocupo en el mundo. Acabaré esta oración con esta bendición bíblica. Que el Dios de paz les dé paz en todo lugar y en todo tiempo y los acompañe siempre. Amén. Yo no sé para ustedes, pero este servicio fue increíblemente poderoso. Y esto me recordó mis primeros pasos en ser cristiano. Y cómo podemos entender lo que es gracia y lo que es paz. Y me tomó un poco de tiempo de entenderlo. Me tomó un poco de tiempo entenderlo. Y aún así me tocó más de tiempo aceptarlo y me tocó aún más de tiempo aceptar y dejar que eso fuera como seguir. Entonces, si tú quieres seguir sabiendo más y tú quieres saber lo que significa seguir a Jesús, me encantaría tener una conversación contigo, hablar contigo y o a lo mejor juntarnos ahorita o por un café. Y
pueden rellenar una tarjeta de conexión. Entonces, para poder hablar conmigo, una cosa que hacemos al final del servicio. Entonces, queremos siempre lo que hacemos después del servicio. Les pedimos que nos a donar, pero si es su primera vez aquí en la iglesia, no se sientan obligados a donar. Entonces, les pedimos que donen si Dios se los ha puesto en su corazón. Y ahora les pedimos al equipo de alabanza, Anza, que pase otra vez. Y que así como Bori acaba de explicar, la alabanza es tan importante para la gracia de Dios, por aceptar la gracia y la paz de Dios. Entonces, la alabanza es súper importante. Iglesia, vamos a pararnos hoy y para poder alabarnos, para alabar al Señor. Vamos a cantar esa canción que cantamos ahorita, la canción de Cristo es suficiente, y es todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Cristo es suficiente para nosotros. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I come on, let's sing that out, church. Because Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Let's sing that out, Christ, because Christ is enough for me. Christ is enough for me. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back. Turning back, the cross before me, the world behind me, no turning back, 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 no turning back. Oh, your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. In Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Let's sing that, church. Love so deep is washing. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. 'Cause I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Amen.
me say a quick word of blessing. Que la gracia del Señor y el amor de Dios y la comunidad del Espíritu Santo por hoy y por toda la semana. Amén. Te damos gracias por estar con nosotros y te damos gracias. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a tener un excelente servicio con el Pastor Rick y los esperamos aquí. Que tengan una excelente semana.